De Doralei 5, la más reciente entrega de la popular saga de lucha de Tecmo Koei y la desarrolladora Team Ninja vuelve a las tiendas en una versión que ha sido ampliada y mejorada, llevando esta ahora la coletilla de Ultimate. ¡Súbra! En este sentido, las mejoras del juego se han centrado sobre todo en el número de personajes, así como la inclusión de nuevos escenarios, nuevas vestimentas, más movimientos para los luchadores y algunas otras novedades más que os resumimos a continuación. Comenzando por el modo historia, es donde menos cambios notaremos, ofreciéndonos este un desarrollo idéntico al que ya conocíamos, siendo una de las peculiaridades de esta modalidad el hecho de que no será el jugador quien escoja con qué personaje jugar, sino que es la propia historia la que nos va poniendo la piel de un luchador u otro mientras se van desvelando los detalles de la trama, estando todo ello plagado de abundantes secuencias cinemáticas que se intercalarán antes y después de cada combate. Hey. Here. What'd you do that for? Por su parte, la segunda modalidad del juego se llama luchar, siendo aquí en donde se aglutinan los modos versus, arcade, contrarreloj y supervivencia, los cuales también estaban presentes en el primer Dead or Alive 5. La gran novedad es la inclusión de un nuevo modo llamado combate en equipo en el que podremos organizar enfrentamientos de hasta un máximo de 7 personajes por cada bando, no estando perdida ninguna pelea mientras aún quede en pie alguno de nuestros luchadores. Además, otra novedad es que el modo supervivencia ha sido renovado, ya que ahora, según vayamos derrotando rivales, estos dejarán caer algún objeto al suelo, que si es recogido nos proporcionará una determinada bonificación como recuperar nuestra salud, obtener puntos extras, etc. Pasando ahora al plantel de luchadores, es posiblemente donde reside el mayor atractivo de esta revisión del juego, encontrándonos con un total de 29 personajes entre los que escoger. Dispondremos de todos los que ya poseía la entrega original, a lo que hay que sumar 5 nuevas incorporaciones, tratándose de Mojimi y Rachel de la saga Ninja Gaiden, Leon y Aang de anteriores Dead or Alive y por último Jack Bryan, llegado directamente desde la saga Virtua Fighter, por lo que ahora junto a Kira Yuki, Sarah Bryan y la joven Pai Chan ya son 4 los luchadores de Sega incluidos en el título. Asimismo, todos los luchadores del juego han sido revisados, contando estos con algunas nuevas ropas e incluso con nuevos movimientos, como por ejemplo el lanzamiento cargado, el cual podemos usar en las mismas circunstancias que un golpe cargado normal, pero con la ventaja de lanzar a nuestro rival a una gran altura y así poder golpearle cuando aún se encuentre en el aire, causándole mucho más daño. De igual forma, se mantiene la posibilidad de disputar combates tanto de uno contra uno como por parejas de 2 contra 2, escogiendo así un dúo de personajes entre los cuales podremos alternar durante los enfrentamientos con tan solo pulsar un botón del mando, permitiéndose incluso que ambos luchadores ejecuten algunos combos de forma conjunta. Por lo demás, otras mejoras del título son 5 nuevos escenarios que se suman a los ya existentes, el poder personalizar libremente la música que queremos escuchar en cada combate o los distintos menús del juego, una galería de vídeos en los que además de ver las cinemáticas del modo historia, ahora también dispondrá de un modo foto en el que podremos visionar las animaciones de victoria y de derrota de cada personaje y un nuevo modo de entrenamiento en el que habrá diversos retos a superar. Ya por último, también destacamos las mejoras realizadas en los modos multijugador online, habiéndose incluido una de las opciones más demandadas por los fans del juego, la posibilidad de disputar enfrentamientos de 4 jugadores en parejas de 2 contra 2, controlando así cada usuario a uno de los luchadores, algo que en la versión original solo era posible si jugábamos desde una misma consola.
En conclusión, si aún no habéis disfrutado con el que es uno de los mejores títulos de lucha de la generación actual, Tedora Life 5 y Ultimate supone una nueva gran oportunidad de haceros con él, aprovechándose además de todas las mejoras y nuevos contenidos que han sido añadidos, por lo que si os gusta el género no lo deberíais dejar escapar. Sin embargo, en el lado contrario, quienes ya en su día se hicieron con la versión original tendrán que sopesar si les merece la pena volver a pagar por un título que básicamente sigue siendo el mismo en la mayoría de sus opciones y posibilidades, siendo en este caso solo los fans más incondicionales de la saga quienes verán con mejores ojos el lanzamiento de esta nueva revisión del juego. Thank you very much.